Silencios es un conjunto de fotografías tomadas en 2011 por Juan Manuel Echavarría y Fernando Grisales. Durante 7 años han tomado fotografías de más de 200 tableros en más de 100 escuelas abandonadas por la guerra en Montes de María, Bolívar, Colombia. Por varios años, Silencios se expuso en diferentes lugares, como en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de los Andes, en la Galería Sextante en Bogotá y en el Centro Cultural Palatino en Pasto, Nariño. Junto con el profesor Carlos Eduardo Zanabria, varios estudiantes y cartografías del No Silencio pudieron hacer parte de un espacio de diálogo abierto y exposición de Silencios con Juan Manuel Echavarría y su equipo en la Universidad Pedagógica de Colombia. Piel del tablero se descascara y la frase, semejante frase tan importante, ¿no? Sí, yo la verdad nunca había oído lo bonito es estar vivo, pero la leí, yo entendí, dije, qué frase tan sencilla y tan profunda a la vez, ¿no? Yo siempre me pregunto, al ver lo bonito es estar vivo, ¿alguien escribió esa frase antes de irse? Del pueblo, ¿no? Antes de ser desterrado. Entonces, Fernando, vámonos, carajo, vámonos a caminar los Montes de María, a conocer gente. Y ya en Mampuján teníamos una relación bonita con líderes y unas mujeres que tejieron unos bordados sobre la guerra y nos fueron llevando a unas escuelas. Y el proyecto fue creciendo y creciendo. ¿Por qué me paro aquí en esta escuela? Yo soy comunicador social y periodista. Soy desmovilizado del paramilitarismo. Ya espero que no lo sorprenda. Me desmovilicé, me reintegré ya a la sociedad, después de estudié. Y don Juan me dice, don Juan Manuel me dice, Jefferson, ¿usted conoce esa escuela? Le dije, no. Mírela bien. Le dije, no, no. ¿Seguro? Le dije, no. Me dijo, esa es la escuela de Puerto Torres. Cuando él me dice Puerto Torres, ahí ya empezamos la conversación. ¿Por qué? Yo viví en esta escuela siendo paramilitar. Terrible. Y les voy a decir una cosa aquí. Nosotros, cuando, y sobre todo aquí en Bogotá, vivimos en una burbuja, cuando sentimos que las cosas no nos tocan, no nos importa, no nos interesa. Y también somos muy dados a señalar y a estigmatizar sin conocer el contexto de las cosas. Entonces, guerrillero, uy, paraco, uy. Las cosas no son así. Hay un ¿qué pasó? Fueron paramilitares, fueron guerrilleros, pero la pregunta es, ¿por qué pasó? Ya cuando nosotros sabemos el por qué, ya pensamos de otra manera. Muy seguramente si ustedes hubiesen vivido en estos lugares donde nos tocó vivir a nosotros que somos demonizados, hoy hubiesen sido demonizados de la guerrilla y del paramilitarismo, porque era lo que había. Esa ausencia de Estado la suplió la guerrilla en ciertos lugares y los paramilitares en ciertos lugares. Y siempre pienso y he escuchado muchas historias de gente, excombatientes que han podido transformar su vida, han podido nadar a la otra orilla, ¿no? A la otra orilla. Mucha admiración por eso. Quisiera leerles un diario de viajes. Les quiero hablar de este silencio. De este silencio aquí, perdón, de este frente. ¿No? Se llama Silencio con Grieta. Noviembre 26 del 2011, Bogotá. ¿Qué absorbí durante 4 horas que estuve en el pueblo de Las Palmas de los Montes de María, Bolívar? Vi un pueblo sin música, un pueblo donde solo han retornado unas 120 personas. Fue de 5.000 habitantes, un pueblo que lucha por convertirse de nuevo en un pueblo vivo. Vi un pueblo muy adentro de los Montes de María, un pueblo con un camino imposible para llegar, de lodo, tierra y barro. Vi 2 aulas que nunca se llegaron a estrenar. La masacre lo impidió. Vi una placa conmemorativa con los nombres de las personas asesinadas. Decía,
en conmemoración de los hechos ocurridos en Las Palmas. Vi que los hechos son un eufemismo. Vi que nombrar el horror aún es insoportable. La comunidad aún guarda un trauma colectivo. Gracias a artistas y creadores como Juan Manuel Echavarría y su equipo, estas memorias son recuperadas. Agradecemos este trabajo tan valioso que construye memoria y paz en este país. Recuerden, no hay una sola verdad. Somos cartografías del no silencio. Aquí la verdad tiene nombre y rostro. Y gracias, Tato. No, gracias. Tengo que darle gracias a Tato. Tato me invita cada 15 días a una clase a hablar. Ya me dejó sin voz. Bueno, Tato, gracias. Qué bueno que estén todos aquí, muy bienvenidos. Muchas gracias, por prestarnos hoy sus ojos y sus oídos. Muchas gracias.